A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se le está estrechando el cerco por las muertes de los ancianos en las residencias de Madrid. Por mucho que trate de ocultar esos informes, que busque amparo judicial, los informes están saliendo a la luz, está saliendo la verdad. Informes demoledores, donde indica el trato inhumano a los ancianos discapacitados, donde no se recogían los cadáveres, donde no había medios, ni personal médico, ni sanitario, ni material, donde había discriminación, donde solamente iban a los hospitales que los ancianos que tenían seguro privado, morían ahogados, asfixiados, solos y abandonados. Trato inhumano. Pero es que además hoy se ha sabido que la organización, de Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha pedido judicializar esas actas de las residencias. Y esto es lo que ha dicho hoy en la Asamblea de Madrid la portavoz de Amnistía Internacional. Tenemos el riesgo de que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas y, por tanto, que esto vuelva a suceder. Por eso es tan importante tener en cuenta el pasado. No podemos simplemente pasar páginas sin siquiera haberla leído. Esto es un, es un parámetro fundamental de los derechos humanos: la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Si queremos, como sociedad, decir que cumplimos con los derechos humanos y, y tener un nuevo modelo. Tenemos que saber lo que ha ocurrido en el pasado y, y desde este presente mirar hacia el futuro, pero sin, sin negar el pasado. Eh, por tanto, Amnistía pide tanto al Gobierno Central como a los gobiernos autonómicos, al Congreso de los Diputados, a Fiscalía, a Defensoría del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial, que cada quien haga su parte, que se revele la información con la que tienen, que se realicen investigaciones adecuadas y que no se mire a otro lado. Esto es uno de los capítulos más, más trágicos de la historia. Reciente de nuestro país y, y ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas. Gracias. Así es. Amnistía Internacional hace tres años denunció las muertes de las residencias de Madrid. En un informe dijo que habían sido abandonados a su suerte, que se habían vulnerado cinco derechos humanos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a morir dignamente. A la vida privada y familiar y a la no discriminación. Y todo eso fueron provocados por los protocolos de la muerte de Isabel Díaz Ayuso. Y eso no se puede negar. Es evidente. Hay pruebas, informes. A ver si con un poco de suerte a esta indecente sea juzgada ante el Tribunal de Derechos Humanos. Y a continuación vais a escuchar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso el jueves pasado en la Asamblea de Madrid a la pregunta de la oposición sobre las actas de las residencias. ¿Cómo justificó esas muertes de ancianos? Porque, de todas maneras, si iban a hospitales, se iban a morir igual. El gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, que había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? que mucha gente mayor cuando iba a las residencias a, las, a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está Silencio, gravemente señor enferma cuando hablar. una persona mayor está gravemente enferma con el covid con la carga viral que había entonces no se salvaba en ningún sitio y ustedes están solo al titular y al descrédito porque no tienen ni corazón ni humanidad no tienen ninguna Silencio. dignidad qué es lo que les falta dignidad gracias quién es ayuso y su gobierno quiénes han creído que son para decidir cómo, cuándo y dónde tienen que morir los ancianos en esas residencias. Ha estado meses mintiendo. Negó los protocolos de la vergüenza. Culpó a Pablo Iglesias de tener las competencias. Ha presumido de una gestión impecable. Impidió la creación de una comisión de investigación para que se sepa la verdad. Y encima, culpa a la izquierda de trato inhumano y no tener dignidad. La que no la tiene. Es ella, una mentirosa, cínica e indecente. Isabel Díaz Ayuso, tienes que ser juzgada y condenada por la muerte de 7.291 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid, la que tú presides. Y también tienes que ser inhabilitada de por vida para que ostentes un cargo público. Esa es la justicia que te mereces.